Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you today, Juan Pablo? I'm fine. And you? I'm doing well. Thank you for asking. How was your day? Very good. Oh, I have a good day. that's nice. Ready for the class. And now ready for the class. Excellent. And how are you doing with the platform? Have you completed the expected exercises? No, teacher, I had to do the exercise of this week Oh, this week, of section the number three. one C section number three. Oh, okay, so you are okay. Maybe you can catch up on the weekend. That's Yeah, nice. tomorrow I'm going to do the exercise. All right, excellent. And the rest of you, how was your day? Did you have a good day? So stressed? I'm just so exhausted. You're exhausted. You have a very busy day today. A lot of Correct. work. A lot of work and my coworkers are annoying. I totally feel you. It's such a nightmare working in team. Yeah, they call it teamwork, but it's not what we expect No, coach, it's a joke. or I hate it. Yeah, I know what it's like working in a team, but unfortunately, when someone in the team is on a medical leave, we have to do their task. If they have a headache, they just ask for to be in an auxiliary that is called supervisor logout, and we do Okay. their assignments. So at the end, we are overwhelmed. But anyway, Anyway, don't worry. but yeah. So do you work on the weekend, Henry? Sorry, coach. Do you work on weekends? Currently, yes. The last weekend I worked. So you work maybe one week and you work, the next one you'd rest. Or not exactly. Every now and then, I work at all weekends. And temporada alta, how do you say temporada alta? High season. High season. Specifically in the high season. Oh, okay. Good. Well, I'm getting ready for the high season. Our high season is in January. Yeah. So a couple of months away from that. But anyways, trying to do our best. Okay. Okay, I'm happy to hear here early, but I just have seven. We're going to start. Thank you for being on time, Maria, Annie, Juan Pablo, Ana, Katy, Henry, and Osvaldo. Thank you for being on time. Always punctual. So we're going to start the class honoring the people who is always early. So to continue, let me share my screen. All right. Yesterday we practiced this conversation. I know that you did it in groups. And I also remembered that there were a couple of difficult words that basically for pronunciation, and I just want to double check that we are doing it okay. Do I have two volunteers to role play this conversation? Volunteers, please. Me, teacher. Okay, someone else? Okay, with me. Okay, Juan Pablo and the other person, I didn't catch your name. Who was the other person, the lady?
Someone said me, but I didn't see. No vi quién era que dijo me. No se esconde. Yo. Okay, Kathy, thank you. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He chose not chat in a meeting. Absolute. Perdón, teacher, ¿cómo se pronuncia? Absolutely. Absolutely. That is not polite. 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 He should answer his message after the meetings, and we should not talk about him. That is not polite either. Agreed. We should help him is instead. Excellent. Okay, pretty good. Just two words, like absolutely. La E, esta E que está acá, no suena. Esa es la clave. Absolutely. Y la otra, del final. Ah, perdón, perdón. Ajá, perdón. Esa es la que no suena. Absolutely. Okay. Y absolutely. Igual en polite. La E no se pronuncia. And that's okay. Pretty good. Thank you so much for participating. Thank you so much. Do we have other two volunteers? Me, teacher. Maria, thank you. And the other person? Me, teacher. I didn't see your name. No veo quién fue. Okay, you can start, okay. Maria. Okay. I can't believe it's Robert. He's addicted to his phone. Did you see him? Where is the other person? Me, teacher. Okay, okay. You're right. He saw not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. He sounds angry. He should answer his message after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Okay, pretty good. Thank you so much for participating. The last two, please. Ramiro, thank you so much. Who wants to practice with Ramiro? Voy con Ramiro. Henry, thank you. Okay, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Okay. There you go. Excellent. Thank you so much. Thank you for participating. Okay. And after that, we try to see those two videos in which they talk about expected behaviors or things about rude languages and things like that. But I don't know if you told me that you were not able to see the two videos, right? No los terminaron de ver, ¿o sí? ¿Alguien no. lo vio durante el día antes de la clase? No, teacher. Nobody? No, teacher. No. Okay, let's watch them in groups. I know that it's most of us have a job during the day, so it might be difficult,
but it's important because it helps us with the vocabulary. So I'm going to create the breakout rooms and try to watch the two videos if it's possible. I'm going to allow some time. Voy a darles algún tiempo para que los vean o por lo menos los comiencen a ver. Creo que al menos los primeros. Déjenme ver si les puedo copiar otra vez los enlaces. O creo que alguien los mandó, ¿verdad? Al WhatsApp ayer. Quiero ver. ¿Ya les pidieron la documentación, verdad? ¿O no? Todavía no. 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 Se me invita a una reunión. Ah, no. Dijeron que hasta en diciembre y hasta en enero iban a reactivar las clases. Uh-huh. Ah, de las conexiones. El tiempo de conexión era lo que les mandaron. Ok. Para culminar el último módulo de este año. Uh-huh. Ok. Sí. Ok. Let me check. I found the two links. Sí, ahí están ya en el grupo de WhatsApp los chats, los links, perdón. One is 11 minutes. Okay, yes, there. Voy a verles el tiempo para no sacarlos antes. Okay. Sí, son bien largos. Sí, ya vi que el primero es de 11 minutos. Ajá. So, tengo que darles un poco más de tiempo que ayer. Ok. Let's see. Ok, there we have the breakout rooms ready.
Thank you. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine. Me conecté 10 minutos después de las 8, así que ahí me pone la asistencia. Ah, okay, no worries. El primer se hace de 8:40 en adelante, ya lo vamos a pasar. Sí, y el otro se hace unos minutos antes de terminar la meeting. Pero sí, pero ahorita no lo había hecho aún. Let's voy a estar de oyente, teacher, porque ahorita estoy trabajando. Ah, okay, so no va a poder participar mucho o nada. Sí, o nada. Okay, sí. No. Por lo menos solo en esta media hora, porque sí, me voy a retirar. Ah, okay, perfecto. So, pero va a seguir conectado a la meeting, me imagino. Sí, empecé oyendo. Okay. Okay. Voy a quitar el video. Nice. Okay, thank you for letting us know. I'm going to check attendance and I know that you are there, Jake, so no worries. Okay. Let's start. Okay, Ana Elizabeth.
Present, teacher. Thank you, Ana. Anida Mali. Present, miss. Thank you. Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni. Present, teacher. Thank you. Eric Josue. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jacob. Ahí está presente Jacob, ya lo anoté. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you, Juan. Katia Rosicela. Present. Thank you, Katia. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Wilfredo José. He apparently is not in the meeting, so we're going to continue. All right, were you able to watch the two videos? Yes, teacher. Okay, what about the expected behaviors? I know that the speaker talked about when you travel to a different country, right, or with a different, but it can apply in general, okay? So they talk about the people is expected to say please, thank you, to smile. Do you think it's like, oh, for me that could be okay, people don't smile, but okay. To say excuse me, to greet people saying good morning, good afternoon, good evening. It's a good manner. It's a expected behavior, right? When you meet with someone or someone is arriving, they are supposed to greet, right? We expect the people to greet, to say good morning, etc. If they're like co-workers, they can maybe ask you, how are you doing today, how was your day, etc. To smile, to shake hands, and some cultures it will depend. They talk also about standing in line, hold the door, keep distance, etc. So what do you think? What are your impressions? Or did you learn new vocabulary maybe? Did you take notes? ¿No tomaron notas? No? Yes, teacher. Or yes? New vocabulary? ¿No había nada nuevo ahí? Avoid es evitar, ¿verdad? Evitar, ajá. Evitar, ok, gracias. Stand in line. Stand in line es hacer fila. Uh-huh. A mucha gente que no le gusta hacer fila y es descortés, ¿verdad? A veces en donde sea, pues a veces en los lugares de trabajo hay que hacer fila, por ejemplo, para utilizar el microondas, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta, que se quieren meter. That is not polite. So you should, or you are expected, to stand in line. Mm-hmm. And it can apply when you go to a bank or you want to pay your bills or even in the supermarket, right? Y ya mucha gente ya porque, ay, yo llevo menos cositas, ya se le van metiendo. Yeah. Yeah, you have to respect the time of the other people. You should stay in line.
So, sí puede aplicar en pues muchos entornos, ¿verdad? No solo en el trabajo, sino que se espera, es el comportamiento esperado, ¿verdad? Que se respeten los turnos que la gente haga fila, ya sea en el trabajo para agarrar el microondas o para hacer fila en el súper o en el banco, para lo que sea, para pagar sus recibos, etcétera. Y eso. Pero ese es el significado, Katy. Stand in line, hacer línea, hacer cola. Any other, maybe new vocabulary? El vocabulario lo van a usar más adelantito. El que dice speed, scratch, y burn. Scratch, I burn. Eso iba a preguntar yo también. Ese estaba en bad behavior, right? En yes. Mal comportamiento. Yes. Loud voice, la voz alta, es considerado como un mal behavior, can be molesto. For example, when you are in the place that is designed for workers to have their meals, and there are a group of people that they are laughing aloud y que no pueden hablar, sino que gritan y se están carcajeando. Para algunas personas es molesto, ¿no? Es el momento de comidas, bueno, hay que estar tranquilo y todo, y aquí sea comer afuera, la acera, evitar gente así. So yes, it is like bad or unexpected behaviors. También dijeron topics. Avoid controversial topics, right? It's okay to avoid like political or any other controversial topics. Money as well, because some people is no talking about money. No es correcto hablar de dinero muchas veces, como sea, ¿verdad? Y ahí hay gente que se quiere meter mucho y ¿cuánto te costó tu carro? ¿Y cuánto diste por tal cosa? No se pregunta ni se habla de dinero, ¿verdad? Y ¿cuánto te pagaron? Entonces, como que, no, don't do that. Y cuando alguien lo hace, bueno, puede ser incómodo, molesto, ¿verdad? Talking about money or asking about money. También personal, cuando la gente habla mucho de ella misma, y yo aquí, y yo allá, y yo este. So, evitar mucho ponerse uno como ejemplo o hablar de uno mismo. That is, like, note. Interrupt. Okay, no interrumpir cuando otra persona está hablando. To speak with the mouth full, cuando hablar con la boca llena, tampoco. Stare es mirar fijamente a alguien. O ver fijamente a alguien también puede considerarse como incómodo. Hold the door. Ya vamos. Hold the door estaba en las que sí se espera, ¿verdad? Que... por ejemplo, a veces uno va, ya sea que en un centro comercial, en una oficina, entonces alguien va adelante, abre la puerta, y si siente usted que alguien viene atrás, usted tiene la puerta hasta que esa persona pasa, vea, como una cortesía. Porque si es como que siento alguien viene atrás, yo abrí la puerta, pero no me importa que le den la cara, vea. Entonces, no. El hold the door se refiere a eso, ¿verdad? Que cuando nosotros abrimos una puerta y alguien viene cerca, pues la detenemos. Hay que tenerla hasta que la otra persona la detenga, la agarre o pase, ¿ya? Nosotros pasamos después. A eso se refiere hold the door. Que eso es lo esperado. Regresando al otro que me dijeron, spit es escupir. Y hay gente que tiene esa costumbre de escupir, ¿verdad? Así que... no. Ajá, escupir, that is spit. Lo que me decía, scratch. También hay gente que tiene maña de estarse rascando o de repente hasta empiezan a quitarse cascarones o cosas así. So, no, don't. Right? So, quizás... igual, o sea, hay gente que tiene maña de estarse rascando. Entonces, sí, especialmente si están hablando con usted y usted empieza a rascarse, es como que considerado, no, eso es scratch. Y el otro que me dijeron es burps, eructar, estar eructando, pues, no. Ok, sea cual sea, ¿verdad?
No, don't do that. Hay gente que lo hace y sí, a veces resulta que tal vez la gaseosa o se le fue de lado el gas de la gaseosa o lo que sea y tienen que hacerlo, pero lo mejor es retirarse, voltearse, taparse la boca, pero hay gente que no lo hace. A eso se refiere el burp. Yo tuve una mala experiencia con un compañero. ¿Ah, sí? En ese aspecto. Él siempre que terminaba de almorzar pasaba como 2 horas como eructando. Entonces yo siento que una o dos veces se le puede pasar, ¿verdad? Pero ya de ahí, si uno sabe que tiene un problema, es mejor hasta buscar. Hay medicamentos que le ayudan con el aire a uno, con todo eso, ¿verdad? Pero él era molesto, o sea, sí era súper molesto. Pasar casi 2 horas escuchándolo eructar. ¡Ay, no! Igual yo con un compañero, pero él cuando estornuda. Ay, como que si estuviera en su casa. Lo baña todo. Es horrible. Sí, entonces como dice la compañera, ¿verdad? Sí, a veces es, o sea, ni modo, o sea, la gaseosa o lo que sea. Pero, o sea, no sé si sea posible. Yo creo que sí, o sea, hacerlo sin hacer ruido. Pero hay gente que está más como que más abre la boca y sueltan el track, vea. Entonces, no. Pero sí, hay gente que como que no mide o de veras, yo digo, como que no sé, les gusta, no sé si llamar la atención o es por, no sé, les quiero caer peorcito. No sé por qué lo harán, pero... O hay otra gente que sonarse, ¿verdad? El hecho de estarse sonando a cada rato y a veces hacerlo hasta sin pañuelo, sino que solo así le ponen los dedos y ¡ay, qué asco! Y se limpian. ¡Ay, no! Fuchi. Sí, entonces, no sé, por cortesía con las demás personas, ¿verdad? No hacerlo y si ya es una necesidad real, porque pues sucede, pasa. Voltearse, taparse, tratar de no hacer ruido, apartarse, porque también, o sea, no estar hurtando y me voy a dar vuelta y aquí tengo otra persona. No, o sea, uno siente, se puede levantar y apartarse, tan simple como eso, ¿verdad? Entonces, yes, people shouldn't burp near the other ones. Decía otro, wear cologne or perfume. Y ponerse perfume es malo. Excesivo, ajá. Excesivo, ok. O sea, hay lugares que lo prohíben. Por ejemplo, usualmente, bueno, sé que muchos lugares les prohíben a los meseros y a las meseras porque están... en el video menciona la cuestión de las alergias, ¿vea? Pero a mí ya me ha pasado que una vez fue nada más porque... Nunca he sentido que alguien, un mesero o una mesera, se huela demasiado a perfume. Sí, tal vez se usan su desodorante o algún perfumito discretito, ¿vea? Pero no todos tenemos los mismos gustos en cuanto a perfume. Hay perfumes que nos hacen doler la cabeza. A olores, como dicen por ahí. Hay ciertos perfumes que dan dolor de cabeza, que pueden dar náusea, que pueden dar alergia, que dan que uno siente el perfume y estornuda. Entonces, por ese tipo de razones, no se recomienda en algunos casos, más que todo si está en contacto con personas, que se use un perfume... Si pueden no usar, hay lugares que sí lo prohíben. Prohíben que lo use. El perfume. Y otros que pues lo puede usar, pero discreto. Pero, ajá. Igual en los lugares de trabajo, ¿verdad? Hay gente que les encanta bañarse en esos splash que huelen a... Como a fresquito, no sé. A vainilla. A vainilla. Chica fresita. Van con el gran esposo. Entonces, sí, por cortesía, no hacerlo, ¿verdad? Uno puede bañar en perfume en su casa si quiere, pero no imponerle a la demás gente su aroma favorito, ¿verdad? Es considerado descortés. Por eso se mencionaba lo del perfume, por la alergia y por otras razones, ¿verdad? Así es que sí es considerado algo que puede ser descortés, un comportamiento así, no tener conciencia de que podemos molestar a otros con imponiéndoles las
fragancias que no gusten, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vocabulario, decíamos burp, spit, scratch, ¿y qué más? Ok, ahí tienen entonces algún vocabulario que nos va a servir para ejercicios que vienen más adelante. Teacher, disculpe, ¿sí? Walk between people, ¿por qué se considera más caminar en medio de la gente? Ah, el walk between people lo mencionan en el sentido que tal vez usted está platicando con alguien y de repente alguien les pasa en medio, vea. Ah, ok, ok. Sin decir disculpa ni nada, sino que solo usted está hablando con alguien y de repente se atraviesa. Se atraviesa a alguien. Ajá, eso es, a eso se refería con el walk between people. Ok. Sí, de verdad la gente está impidiendo el paso, porque también suele pasar, vea, se ponen en el pasillo y usted necesita pasar, puede hacerlo, pero pedir disculpa, ¿verdad? Decir, excuse me, can I? Ya, yeah, ok, ya la gente deja de hablar y lo dejan pasar y tranquilo, pero hay gente que solo esto, vea, me está estorbando y les dejo saber mi descontento y solo me paso por ahí. Entonces, that's not okay. Any other question? Not sure. Okay, bien. So it's just like este modal se puede usar en negativo, ¿verdad? Acá nos dice how to use should and shouldn't, que es lo que estamos, el modal que estamos viendo. ¿Recuerdan para qué dijimos ayer que servía should? ¿Para qué se usa este modal? ¿Cuáles son los usos que tiene? Dimos tres. Son tres usos principales los que tiene. Para advice. Advice is one. Ajá, para dar consejos. Uh-huh. Obligation. Y probability o expectación. Probabilities, expectation, advice, opinion. Uh-huh. That's correct. So, y se puede usar en afirmativo y si es algo negativo, solo agregamos not después de should. Y tenemos algunos ejemplos acá. It says the bird should answer my good morning greeting. Uh-huh. Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his emails. You should say please when you ask for a favor. Entonces con eso decimos use should plus, ¿qué forma del verbo sería? La forma base, the base form. Se utiliza should y la forma base del verbo en ambos casos. Siempre vamos a usar la forma base del verbo cuando estemos utilizando auxiliares. A ver qué nos dicen los ejemplos con should not. Darío should not use many emojis in his emails. Mm-hmm. That is not like a very formal. Helen should not speak so loudly. Gabriel should not tell sexist jokes. Your boss should not shoot at you. Any question here? No. No, no, teacher, no. No questions, no vocabulary. No. Solo para, o sea, en las palabras, en las oraciones afirmativas como en las negativas, el verbo siempre va a ir en su forma base. Su forma base. Correcto. Uh-huh. No se afecta para nada. No, yo... no se afecta. Uh-uh. Ok, provide a suggestion about the next situations at work. So we have four situations. The first one says, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says, please. Mm-hmm.
When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. My assistant never uses a salutation in her emails. Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly. Okay, hay un typo mistake. Ella se ríe muy alto, ajá, muy fuerte. Pero, ajá, loud es, está mal escrito, es la y así. He laughs very loudly. Uh-huh. Eso es carcajearse, se ríe muy alto, se carcajea. He laughs. She laughs very loudly. So, ahí se las escribí en el chat, como debería estar. Entonces, tenemos que dar sugerencias, como en la primera que está ahí. Peter should ask polite requests. Peter should say please when he asks for something. Okay. Excuse me, teacher. En la segunda, dice, when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Él se cae. Ah, shouts es gritar. Uh-huh. Él grita, levanta la voz. Okay. Y salutation es saludos. Saludos. Uh-huh. En el email, al inicio. Uh-huh. Okay. Gracias, teacher. Ok, vamos a tratar de pensar en sugerencias usando should o shouldn't, dependiendo de lo que ustedes sugieran para cada caso. El uno está hecho, pero bueno, se me hace que en algunos casos podemos sugerir algo que no sea lo opuesto que está ahí, ¿verdad? Este dice que le gusta dar órdenes y que nunca dice please, entonces él debería de decir please. Okay. Podríamos sugerir a otra cosa que le pueda ayudar para que aprenda a pedir las cosas es Peter, pero entonces podemos poner Peter o podemos poner he should take a course. Okay, ahí les escribí una. Podría ser he should take a course to learn about people skills. Eso se le llama para aprender a manejar gente, a manejarse con la gente, ¿verdad? Ser un poco empático, comprensivo. De paso, ¿verdad? Aprenden a ser cortés con la gente a la que manejan. So that could be a suggestion. He should take a course to learn about people skills. Entonces, bueno, la uno ya tenemos dos ejemplos, ¿verdad? La de Peter. Pueden trabajar en la número 2, 3 y 4 en grupos. Pueden dar, recuerden, sugerencias with should o con should not. And this is on page 32 of your material. So let's create a smaller breakout rooms. We have four now. Hello.
Buenas noches, Juan Pablo, José Osvaldo, Marjorie. Buenas noches. Buenas noches. Si me permiten compartir la pantalla, me avisan cuando la vean. Por favor. Hay que aprender a decir por favor. Ok. En la yes, segunda. We can see it. Uh-huh. Oh, but I'm sorry. Permítame, me voy a salir y le voy a mandar la de, porque ajá, me di cuenta que no había salido bien el recorte ahí, entonces la volví a hacer la presentación, ahí está la otra parte. Entonces la volví a hacer para que les quedara en una sola slide, entonces le voy a mandar otra vez la, el okay. PowerPoint. Sorry, me tengo que salir para hacer eso. Bueno, bueno. No sé si lo hacemos en los lo hacemos este en nuestros cuadernos. No lo puede editar ahí, no. Sí puedo, solo que a mí me salen bastante grandes las letras y no las pude hacer más pequeñas, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, porque no sé cómo hacer más pequeña la letra. Si le da mucho problema, lo pueden hacer en otro documentito de Word, escribir lo que está ahí. Por ejemplo, escribir number two, when Carly is angry or things, y luego escriben la sugerencia. O lo pueden hacer en un documentito okay. Aparte, o lo puede hacer en su cuaderno, pero yo pienso que es más fácil en un documentito de Word o en una notita. No murió. Ahora mismo se interesa. Estoy con él ahora.
Hello. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo están haciendo el trabajo? Pues lo vamos como escribiendo porque no puede escribir nuestro compañero. Ah, ok. Les acabo de mandar la presentación actualizada porque en esa estaban los dos recortes, entonces la actualicé y lo saqué en uno solo para que puedan ver qué es lo que hay que hacer. Y pues lo pueden hacer en un documento de Word aparte también, como les salga más fácil. Bueno, teacher, thanks. Ay, no. Yeah. Another's solution, another's, porque son varias. Así, y aquí lleva también, no. Ajá, está bien. Está bien. ¿Necesitan ver la 3? No. Les mandé okay. El PowerPoint actualizado para que no estén como moviéndose de una a otra. Ajá. Sí, se los mandé. No les cayó el mensajito que les puse, no, miren. Quizás creo que no. Nadie la descargamos esta vez. Ah, bueno. Ah, pero en el que les mandé actualizado, ahí sale en una sola... En una sola página. En una sola página. Sí. Uh-huh. Pongamos la otra, si está cerquita, ¿ves? Ahí, la 14. Uh-huh. Veamos la 14, la lámina 14. Perdón, la presenta. ¿Qué pasó? Ah, por eso, ajá. Ah, ok, bueno. Luego. Uh-huh. Ah. Chispa. Ahí está. Sí, no permite el formato que nos dan para trabajar, no guardan, entonces se le va a estar moviendo, por eso se los puse en una sola. Okay. Se los mandé. Ok, pero ahí está ya la otra. Y ajá. En la otra, ajá. Ya no tienen que estar pasando de página a página porque lo puse en una sola. Ah. Permítame, ahorita lo voy a descargar. WhatsApp web. Venga para acá. Vamos a descargarla. Okay. Tomando en consideración mi super internet que tengo ahorita. Vamos, okay. Rápido, 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 rápido. Sí. Mañana me voy a dar un examen. Puede ser que sea con un celular o inteligente. Niño, ¿estás secreto? No esté peleando. Coglio. Teacher, ¿hoy la mandó? Sí. Sí, en WhatsApp. En el grupo de ¿a qué WhatsApp? Hora lo mandó? Hace unos minutitos. Hace como... Hace a las 9:09 lo mandó hace poco. Es sí, ahorita, después que hice los grupos. Es el último. Uh-huh. 9, ah, ok, aquí está. Ok. Vamos, ábrete. Okay. Descargas.
es como que hay que decirle al asistente que busque la solución del problema en los emails, ¿verdad? Porque ella nunca lo hace. Okay. Are not as he expect. Teacher, buenas noches, good evening. No sé si está correcto lo que... Ok, lo que les mencionaba, que el verbo no se altera, no se conjuga ni en tercera persona, no, sino que ahí sería Carl shouldn't shout. So, ahí sí, porque en la, ¿cómo se llama? En el cuadrito celeste está conjugado porque no hay el, no está el modal auxiliar. Ah, ok. Entonces es show. To his partners. To his partners when he's hungry. When his friends should relax. Porque ahí tiene dos. Be relaxed, should relax. ¿Con relax está bien? ¿No necesita el be? ¿Ser relajado o no? O relajarse. Carl debería relajarse cuando las cosas no se dan como él espera. I should relax. Ajá, y se, es, debe relajarse. I should relax. Uh-huh. Ok, en la otra le pusimos all people should use salutation in communication. Aquí sería en plural. Should use use o poner, usar, está bien, es use. Sí, uh-huh. ¿Verdad? Yes. Okay. En la otra, Lucy should be serious in the office. That's okay. Ajá, está bien. El otro, ahí podrían poner como the assistant or debería de tomar, should... Or the boss should send or should pay for an email etiquette first. Okay. The assistant should take uh-huh. a course. An email. No. About email etiquette. Puede ser un curso acerca de etiqueta de correos. About email etiquette. Etiquette. ¿Cómo se escribe etiqueta? Emails. Etiqueta ahorita. Etiquete con E al final. Etiquete. No es con K. Es con Q. Uh-huh. Ah, okay, sí, ya lo había visto escrito así. The assistant should take a course about emails etiquette. Uh-huh. Okay. Y Lucy should no debería reírse. Así se escriben. Reírse. Very lovely. Very lovely. Low. Yo sí tengo ese problema, me río muy fuerte. Yo también.
Somos muy escandalosos. Sí. Show me love, very lovely. Inside the office. Ajá, inside. O sea, inside ya para. Para eso podría hacerlo afuera, ¿verdad? Ya, ajá. Sí, que lo haga afuera, pero ahí no, por. No es polite. No le podemos decir a la gente no se ría aquí, zona de no reírse, ¿verdad? Sí, sí, es gritón, pero que grite afuera. Ya me han sacado, dice Ramón. Ok, ah, sí, hicimos dos. Ok, le voy a tomar foto. Podría ser, etiquette es con doble T. La última T, pero okay. No, la segunda. Etiquette. Ajá, aquí. La última es doble T. Y en la cuatro, la primera podría poner Lucy should mind her laugh. Should, M-I-N-D. Her laugh. Her. L-A-U-G-H. A-U-G-H. Eso significa que tendría que tener cuidado con su risa. Ok. Tener Lucy cuidado si mind. Está en la oficina, hacerlo más moderado y si no, pues salirse. Ok. Si ya no aguanta la risa. No, okay. Ajá, porque sí, eso es. Así reírse como a carcajadas escandalosamente hasta desestresa. Eso es cierto que dicen que es hasta medicinal, pero entonces si hay la oportunidad, hay que tomar la medicina, pero afuera. Excelente. Ah, le voy a volver a tomar foto entonces. Uh-huh. Ok. En unas clases de etiqueta a las que yo asistí, decían de que entre mujeres, por ejemplo, no es correcto dar la mano así como se dan entre hombres o entre hombres y mujeres. Sino que es dar, usted da la mano con una y le sujeta como hasta la mitad del antebrazo con la otra. Que dice que esa es una muestra de apoyo entre mujeres. ¿Y cómo? O sea, ¿se agarra de una la mano? Se saluda así, normal, ¿verdad? Así. O sea, ajá. Como se saluda normal, pero con la otra mano con la otra mano le toma el antebrazo. Le toma como el antebrazo. Entonces queda como ya les muestro. Quedan como cruzadas así. Como ya le digo, no me veo. Ajá. Está interesante. Ajá. Porque como uno no, ajá, de repente es como saludo. Usted da la mano aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos la otra, digamos que yo estoy saludando aquí, la otra persona me va a tomar la mano acá y con la otra mano me va a sujetar acá. O sea, ajá, como que quedamos un poquito como cruzadas, ajá. Digamos, yo doy la mano aquí y sujeto el antebrazo de la misma mano donde me está dando, le sujeto el antebrazo a la otra persona. Ajá, pero entre mujeres. Uh-huh. Ajá, nos decía que eso era entre mujeres. Ajá. Interesante, pero ajá, como ajá. Imagínese, esas clases son caras, ¿verdad? Y no todos. Fíjense que yo las recibí por parte de INSAFOR. Ah, sí, qué ajá. Excelente. Sí, pero las recibí por parte de INSAFOR hace un tiempo. Ajá, la gente como que eso no le tiende a dar mucha importancia y sí están. INSAFOR imparte muchos cursos y algunos de ellos carísimos y los da gratis. Entonces, qué bueno que aprovecho, pero imagínese si se encuentra con alguien que no lo ha tomado como yo. Y ajá, ¿quiere esta que me quiere hacer? Sí, ahí dice, don't touch. Ajá, ajá. Sí. Y en el video se refería a una cosa que es bien... Hay cosas que parecen que la gente a veces quizás las hace sin intención o porque ellos son así, que
que se le acercan mucho, casi que se le van encima cuando le quieren preguntar o pedir algo, entonces uno como que la distancia, espacio, el espacio personal se lo invade. Ajá, y la otra es esa. No que es agradable. Que le están hablando y mira, y no sé qué, y lo están tocando y lo están puyando a uno y aquí a toqueteadera, ¿verdad? Entonces eso también es como que... Sí, y puede incomodar, porque hay gente que es así. Es bien, bien touchy cuando están hablando, están ahí tocando y mira vos y no sé qué, y le tocan la pierna y le tocan el brazo. Y le... Más ahora con el COVID que no hay que tocar a nadie. ¿Cómo se dice? Shake hands es dar la mano. Ajá. Pero cuando ahora, por ejemplo, yo lo que hago es el puño. ¿El puño? Fist. Fist bump. Así, chocar las puñas. Ajá, sí, así como está. Ajá, ahí sí. Se lo escribí en el chat, no sé si lo puede ver. A ver, fist bump. Fist bump. Chocar los puños. Ok, lo voy a escribir, perdón, fist. Sí, ahora sí se está haciendo. Yo siento raro cuando tengo un amigo que así me saluda. Ay, no. Ahí se lo agarró. Siento bien raro hacer eso, pero ajá, por la del COVID, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Y también el video mencionaba eso, de estornudar acá, no estornudar así, porque la cuestión es que con esa mano va a saludar uno después. O va a tocar otras cosas. Y usted saluda, estornudó, tosió, y después con la misma mano va a dar. Exacto. Ajá, no es correcto tampoco. No es higiénico. Cabal. Sí, no, peor hoy en día. Sí, cabal. No, y hoy te ha desatado una gripe bien fuerte, ¿verdad? Que anda dando. Ay, me ya se ha pasado. ¿Verdad? Sí, ya días la oigo malita. Ajá. Sí. Pero sí, me he estado tomando medicamentos. Lo que no quiero es que me dé fuerte, porque si hay varios de la oficina ya los tumbó. Sí, es que está fuertísima. Pero... y no... Bueno, yo me hice la prueba y no era COVID, salió negativa. Fui al doctor y le dije, doctor, ya no le mencioné que me la había hecho. Entonces le dije, ¿cree que es necesario? No, me dijo, no es COVID. Pero me dio una fiebre y suerte que fue antes de empezar las clases. Cabal, la semana que no tuvimos clases, me enfermé, vea. Bien descansada. Es que yo me acuerdo que la escuché los primeros días, la escuché todavía un poco como ronca. Todavía andaba malita y todavía tengo tos y todavía estoy sacando flema, imagínense, ya llevo 3 semanas así. Me dio cuando me dio el Omicron que estuvo dando, ¿verdad? También pasé, yo creo que pasé como un mes o más todavía con una tos toda rara, que no se me quería quitar. Ajá. Y ese sí es, bueno, es que es súper, porque a nadie más le dio. Como estoy desde casa, desde casa trabajo, a nadie más le dio, solo a mí. Y no, ay, no, y usted es la que pasa en la casa. Ajá, y no, sí, bien raro. Entonces me dicen, quizás se te han bajado las defensas, porque cuando salgo siempre con mascarilla, paso casi que en la burbuja. Sí. Sí, entonces terrible. Bueno, a ver si ya terminaron los demás. Ustedes iban en el grupo más adelantado. Cuando me metí a los ustedes, habían otros que no iban ni por la mitad. Okay. Pero yo espero que ya... Okay, here you are again. Me salí de solo, le dije, le voy a dar finalizar en lo que los demás se unen. Porque ya estaban, ustedes ya habían terminado, pero los demás estaban así como que a medias. Espero que sí hayan terminado todos o por lo menos hayan avanzado algo. Vamos a esperar que se unan los demás.
No han terminado, quizás. Usualmente salen rapidito de los breakout rooms. ¿Lograron finalizar, José? No, teacher. Una no. Nos faltó. Bueno, okay. No worries. Let me see if everything's okay here to continue with the presentations. Okay, I know that probably some of you finished with the three missing items, and some of you probably just did one or two. No worries, you can share what you have. Pueden compartir lo que tengan, no importa si ya terminaron o no terminaron. Vamos a ver el primer room. Este era José Osvaldo, Juan Pablo, Marjorie, Ramiro y Sandra. Okay, we can see your screen, Ramiro, but you're mute. Are you mute? We cannot. Okay, okay, perdón. No worries. Okay, ¿sí pueden ver la pantalla? ¿Sí? Yes. Okay. Okay, when Carl is hungry or things are not as we expect, he shouts. Carl should not shout to his partner when he's hungry. Y la segunda sería, Carl show relax when things are not as he expects. Okay. ¿Sigo con las otras? I don't know. Anybody else from the group? ¿Alguien más del grupo quiere apoyar a Ramiro? Marjorie? Sorry, ¿en cuál es? ¿Iríamos en la 3? En la 3, sí, correcto. All people shall use salutation in communication. The assistant shall take a course about email etiquette. Okay. Continue with the one for Lucy. Lucy show me her laugh. Okay, Lucy should mind her laugh. Lucy show mine, perdón. Lucy, uy, se nos fue por ahí. Lucy shouldn't loud, very loudly inside the office. Es que okay. Eso es otra, no es Lucy. Una se llama Lucy, otra se llama Ludy. Esa era Ludy. La es para variar un poco. La, nada que la regué. Para que no le caiga todo a la pobre Lucy. Ok. Sounds good. Thank you so much for your presentation. That was awesome that you finished and you provide two suggestions for each one. So nice. The number two, in room number two, there was Eric, Jose Alfredo, Katy, and Marnie. No sé quién lo va a compartir de mis compañeros. Digo el primero yo. Okay. Oh. Okay, I don't know how did you work. Did you do it in the notebook or? Aunque a nosotros nos faltó uno, teacher. No, that's fine. It's okay. El primero. El segundo, perdón. Dice, when Carl is hungry or angry or things are not as he expects, he should. A ese le dejamos Carl should not shout. Carl should be patient and keep calm. Excellent job, perfect. Who's going to read the number three?
Dígalo. Me, teacher. Okay, Eric. Your assistant should be gentle. Your assistant should say hi in the email. Okay. Thank you so much for sharing. Those are very good suggestions. Muy bien, buenas sugerencias. So, room number 3, Annie, Candy, Jacob, and Maria. Hola, compañero, ¿va a leer usted la primera o? Si quieren, yo. Girls should be calm down and find another solution. Find another solutions. Okay, very good. Thank you so much, Maria. Who's going to continue with number 3? Number 3, my assistant never used a solution in her emails. ¿Cómo es? My assistant never used a salutation in her emails. Your assistant should be polite and uses a salutation when she's sending a mail. Okay. Okay. It should be polite and use salutations when she sends emails. Como está en plural, no necesitamos la I. So okay. When she sends emails, that's nice. Sends, yes. Sends, como estamos hablando de ello. Yes, correct. Okay. And then number 4. Anybody else? Lucy likes to tell jokes in the office. She loves very loud. Lucy should be more discreet when she looks in the office. When she laughs, acuérdense que les dije que estaba mal en el material. Ya tiene eso. No worries, pero sí, se acuerdan que sí les dije. That's nice. Okay. Thank you so much for sharing. You did a very good job. And let's continue with the last room. It was Ana Elizabeth, Eric, Henry, and Patricia. Good evening, teacher. Good evening. Writing the notebook. Oh, you did it in the notebook. Okay. Yes. The first car should keep the calm. Car should take stress therapy. The number 2. She should give the greeting. She should give good attention. And the next, Lucy should not tell jokes in the office. Lucy should to tell jokes out the office. Outside the office. Okay. Sounds really nice. Thank you so much for sharing. Is outside, ¿verdad? Yeah, outside the office. Okay. Or out of the office. Out of the office, that's okay as well. Either or. Cualquiera de las dos. All right. So thank you so much for sharing your work. We're going to continue with the next slide, which I think is vocabulary that we're going to be using. Just let me check here before I share. Okay. Yeah, but I have to share my screen. Are you able to see my screen? No. No? No, teacher. No, teacher, no. Let me share again. Now? No. No, teacher. Oh my God.
Pues sí. Hoy sí. Ok. Yes. Creo que entonces es. Ok. Can you see now? Yes. Okay, so this is some other vocabulary that we are going to use and might be useful for us to continue broadening our vocabulary and making it bigger. So in this one, we have the word power, which is a vocabulary about travel, when we are planning to travel. So those are some things that we usually take with us. So let's repeat. ATM card. ATM card. Backpack. 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 Carry-on bag. Carry-on bag. Cash. Cash. Credit card. Credit cards. First aid kit. First aid kit. Hiking boots. Hiking boots. Medication. Medication. Passport. Passport. Plane ticket. Plane ticket. Sandals. Sandals. Student ID. Student ID. Student ID. Suitcase. Suitcase. Swimsuit. 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 Suit. Swimsuit. Suit. Swimsuit. Swim. Swimsuit. Vaccination. Vaccination. Any question about this vocabulary? Is it new for you? Kicking boots. ¿Qué es? Disculpe. Hiking boots son botas para montaña, para la montaña, para senderismo. Ajá. Yes. Hiking boots. Ah, hiking la, senderismo. Son las 4x4, pues. Ajá, excelente. Las burro boots. Las burro boots. Las donkey boots. Las donkey boots. Se hicieron famosas un tiempo. Y la última, teacher, la vaccination. Vacunación. Oh, okay. Por ejemplo, ahora okay. Que se hizo con lo del COVID, ¿verdad? Le pedían la tarjeta de vacunación. Esa se llamaría vaccination card. Ajá, so you couldn't travel without the vaccination card. Suena como vacinico. Vaccination, yes. Plan. Perdón, tenía. Yes. Medication passport. Vaccination es vacuna. Ya, con eso ya me acuerdo. La vacuna, sí. Excuse me. Ah, that's okay. Sí, la vaccination. Ya nunca voy a pensar igual. Okay. Sí. Hay lugares que usted antes de viajar debe de ponerse alguna vacuna específica para ir a algunos países. Entonces, a eso se refiere la vacuna, vaccination. Así y es. En casos, pues ahora que piden la tarjeta de vacunación, vaccination card, solo se le agrega card. Card. Vaccination card. Thank you. Okay. Any other question about this vocabulary? Sí, teacher, la otra, la que está arriba de vaccination, que dice sweet. Hombre, el traje de baño, ¿qué te pasa, viejo? Ajá, el hilo, el hilo. El hilo. Gracias. Gracias, los Jacob. Suspiros. Acuérdense que me hizo reír, Ramiro. Estoy riéndome por light. Así. Okay. Yes, vamos a aprender a ser todo polite. Okay, acuérdense lo que decíamos acerca de esta palabra, creo que la vimos en el módulo 2, que pusimos el vocabulario de clothing vocabulary. Vieron la palabrita que está ahí en el chat, que cuando nos referimos a la ropa, a un conjunto de un traje, ¿cómo se dice esa palabra? Ahí se las puse en el chat. Sweet.
Suit. Porque si la pronunciamos como suite, nos estamos refiriendo a una habitación. Entonces, si va como decir para de un traje de que chaqueta y falda o chaqueta, pantalón, suit un conjunto, se pronuncia suit. Si es un suit conjunto de baño, específico para baño, es swimsuit. Igual a suitcase, es igual suitcase. Si está relacionado con algo que vestimos o que llevamos, es suit. Si lo pronunciamos como suite, eso es una habitación. O apartamento. Hay apartamentos suitcase iguales que en ciertas regiones les dicen suit. Suite. Y se escribe igual, la diferencia es la pronunciación. Si yo la pronuncio como suite, me estoy refiriendo al lugar, al apartamento, a la habitación, puede ser de un hotel, de apartamentos, o como apartamentos, pero les dicen así, suite. Suites. Ajá. Another question about this vocabulary? No more question. Okay, about this vocabulary, we are going to separate the words and put them under each category. So we have to add one more to each category. So we have clothing, money, health, document, and luggage. Which of these words can be under the clothing column? What? Hiking boots. Hiking boots. Yes, hiking boots. Podemos poner aquí bajo clothing y ponemos hiking boots. Okay. Sandals. 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 Okay. Suitcase. No. Acuérdense que está esta categoría que se llama luggage. ¿Qué es luggage? Yes. Equipaje. Equipaje, ajá. Okay. Swimsuit would be under clothing. Y tienen que agregar un item más. O sea, poner todos los que clasifiquen en categoría y agregar uno más. Ya. Jacket, sweater, depending on the weather. Okay, so you can do it in your notebooks. Okay. Yes, I think that we still have time. Sí, tenemos tiempo para completar este ejercicio. Así que le puedo dar chancecito y recuerden agregar una más que no esté ahí. Okay. Nothing.
que izquierda. Finish. Bye. Yes, teacher. Okay, what do you have under money category? Can you check money category with us? ATM card, cash, credit card, travel check. Uh-huh. Only in money. Okay, and the new one, it was travel check. Okay, excellent. Excellent job. Thank you so much for sharing. Who would like to check about health? A volunteer for the category of health? Me, teacher. Thank you, Marjorie. First aid kit. Okay, first aid kit. Medication. Mm-hmm. Vaccination. Uh-huh. Sunscreen. Oh, sunscreen. Excellent. Very important. Thank you so much. Documents. Volunteer for documents. Me, teacher. Thank you, Eric. Passport. Passport, student ID. Student ID, uh-huh. Plane ticket.
plane ticket? Licencia. Oh, driver's license. Excellent, driver's license. Now about luggage. Volunteer to talk about the luggage vocabulary. Parte del equipaje. Uh-huh. Okay, Jacob. Sería backpack, carry-on bag, suitcase, y la sería la otra. Okay. Esta no la encontré. Tienda de campaña. En inglés no la encontré. Camping case. Tent. Tent. Ese es T-E-N-T. Tent. Tent. Mm-hmm. Okay. Okay, so you did an amazing job with the vocabulary exercise. And tomorrow we're going to continue with this topic. Camping tent. A camping tent, uh-huh. Sí, aquí ya lo encontré. Uh-huh, because vamos a ver como sugerencias que se debe hacer, que se no se debe de hacer cuando se va de viaje, siempre utilizando el should or shouldn't to give suggestions. So that's what we are going to work on tomorrow. And that would be it for today. Thank you for joining. And the 101 is today belongs for Marjorie and Angelica. If you can stay a couple of minutes after the class. Hey, and teacher. The rest of you can go to rest. And I hope that you sleep well. And hopefully see you tomorrow. Thank you. Good night. Thank you. Bye. Good night. Bye. Bye. Tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Hey, Marjorie. Hi, teacher. ¿Cómo se ha sentido con las clases, con los temas? ¿Tiene algún tema que siente que quisiera repasar, que se le ha hecho difícil? Lo de la pronunciación de los verbos que terminaban en ede. Nada más eso sí que lo he sentido un poquito, difícil. Todavía me cuesta lograr entender lo de la pronunciación. Oh, quizás okay. eso ha sido un poquito, pero sí me ha gustado. Siento que se entiende, ya entiendo un poquito mejor las conversaciones y todo, nada menos con los videos que estuvimos viendo ahora. Uno sí traía traducción, pero el otro no sé si era el YouTube de, ajá, pero el otro no, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero sí siento que ya le voy entendiendo un poquito más, por lo menos captando la idea, ¿verdad? Ajá. Sí, me alegra mucho. Los videos, ajá, están en el material de la clase, son los que aparecían al final de esa página, entonces por eso quise que lo vieran, porque aparte que es vocabulario, es bastante clara la pronunciación de la, uh-huh, de la hablante. Entonces me alegra mucho que le haya comprendido, pues es al principio es imposible que uno diga, bueno, entiendo todas las palabras, todito lo que ha dicho, pero uno puede entender la idea principal, qué es lo que sucedió con usted. Y me alegra mucho. Y sí, uno tenía como los subtítulos y otro no. Y los subtítulos siempre en inglés. Uh-huh. Sí, los subtítulos se los tenía siempre en inglés, exacto. Sí, eso vi en el video, pero sí, ya se entiende. Ya se entiende bastante bien. Sí, tengo que estudiar un poquito más también a veces lo de la regla, ¿verdad? Uh-huh. Como para ING y toda la cuestión esa, pero en general siento yo que se ha avanzado bastante. Sí, realmente. La uh-huh. verdad que se nota el progreso de ustedes. Usted es raro que falte a las sesiones, y pues voy a tomar en cuenta hacer un repaso de los ED ending, o le voy a mandar también videos para practicar los ED ending, porque sí, eso sentí que le dio mucho problema. Y es cuestión de costumbre, todavía hay a veces uh-huh. que los pronuncian como Ed, pero como que ustedes se autocorrigen, ¿verdad? Porque ya
Por lo menos tienen en mente, ¿verdad? Que eso no es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Más que todos los que terminan en sonido de, a veces casi que ni se distingue, ¿verdad? Si por lo que el hablante puede entender que estamos hablando en pasado, es por la ¿cómo se dice? Por el tema de la conversación, uh-huh, ¿verdad? O por algunas expresiones de tiempo. Como que yo le diga, yesterday I worked until, pues se entiende que estoy hablando de ayer, uh-huh, pero el work, it's like T sounds. Entonces los que terminan en T o en D, bien, hay que de verdad tener bien afinado el oído para que sepan, ah, sí, lo pronunció bien, vea. Pero si usted dice, yesterday I worked, entonces es como que, qué raro su acento, vea. Entonces, ajá, por eso es que el ED, no, vea. Yo le digo que no se estresen mucho por eso, porque la pronunciación del pasado no es tan así como, sí, hay algunos los que terminan en T, es más fácil hacer el sonido al final. Los que terminan en D, no, casi suena igual que los estuviera diciendo en presente. Y luego los que son en ID, que son poquitos. Igual, a veces algunos que terminan en T, la pronunciación se pierde cuando la palabra siguiente empieza con T. Le voy a buscar un video de eso. Igual está en inglés y tiene los subtítulos en inglés. Entonces ahí lo pueden ver varias veces. Voy a buscar ese video. Ya lo anoté por acá para mandárselos. Y porque nosotros, bueno, siempre trato de meterme en los breakout rooms, pero cuando son cosas así, el video, aunque está en el material de INSAFOR, a veces proyectarlo así en la meeting es como que nos meten problemas por derechos de autor y cosas así, aunque son videos para enseñar y todo eso. Pero ajá, por eso no, cuando los pongo a ver videos así, no me puedo meter a las meetings. Por eso solo tomo notas y después les digo preguntas y lo que sea. Entonces este video se lo voy a mandar para que lo vean, aunque lo vamos a ver en clase, porque igual sé que a veces si uno manda material al grupo es como que les recomiendo esto, no lo van a ver. Ay, sí, ese, mira. Sí, a veces así con las tareas así me ha tocado allá en el trabajo, si no he hecho tareas, y empiezo a robarme ahí unos minutitos, ¿verdad? Porque si no lo hago en el momento, se me olvida. Se me olvida, ajá. Y ya en este módulo me había agarrado la tarde con las tareas, pero sí adelanto un poquito. Sí, porque me fijé que habían varios el fin de semana que hicimos porque los hacen los de administración, los de nosotros, y a veces dicen, ok, observaciones, y qué raro, ¿qué les pasó? Porque hay varios que se han atrasado con las tareas. Sí, ya paso regañando a Henry, le digo, ya hiciste tarea, le digo, porque Henry es compañero mío. Trabajan en el mismo lugar. Ajá, ya hiciste tarea, ya la voy a hacer, me dice. Henry casi no se conecta, tarea, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ha estado un poquito saturado con el trabajo. Él tiene una jefatura, entonces sí, a veces le cuesta realmente, porque a veces estás bien tarde trabajando todavía en cosas de trabajo y se le hace bien difícil a veces. Uh-huh. Sí. Más que a mucha gente se le dificulta para estos días porque están en temporada alta en el trabajo o por compromiso. Entonces, por eso también INSAFOR no permite clases ya entrado diciembre. Así es que o andan vamos, enfiestados también, diga. También sobran invitaciones para andar. Sí, entonces, andan enfiestados también. Sí. Sí, así que voy a incluir esto del pasado simple para el repaso final. La pronunciación, el video que le voy a mandar y voy a ver qué más, porque sí, ese tema les costó a varios, la pronunciación. Entonces uh-huh, vamos a reforzar eso y no sé si tenga algún tema más que quisiera que hagamos repaso, tal vez al final, porque sí, vamos bien con los temas, me va a quedar tiempo para dar una clase solo de repaso. Uh-huh. Okay. Pues por el momento, teacher, solo eso, de la pronunciación esa nada más, siento yo que me ha costado un poquito. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces lo voy a tomar en cuenta y le agradezco su tiempo, Marjorie. La invito a seguir siempre así,
Yo sé que últimamente ha estado ocupada y malita de salud, pero ay, pues qué. Sí. Se ve algo bloqueada, pues. Ahorita, sí. No, sí. Hombre, está feo, se está dando bien feo esa gripe rara que no se sabe qué es, pero no es COVID. No, y no es mentira que ya en la noche como que decaen las defensas y voy sintiendo un cansancio tan terrible que yo a veces estoy así con un ojito cerrado y un ojito. Sí, le va a ayudar bastante a descansar, así que pues le agradezco su tiempo y nos vemos mañana entonces. Ok, hasta mañana, teacher. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.